Permitieron que este acto demostrara la capacidad de trabajo en unidad, ya que estos dos grupos se relacionaron a través de la historia en combatientes, cada uno por su lucha, siendo la Policía Nacional la defensora de sus derechos humanos. De mucha ayuda para nuestra comunidad, ya que en nuestra comunidad hay muchas familias que, eh, que no tienen de pronto un trabajo estable, eh, eh, mujeres que a veces de hogar. Entonces, pues, es muy grato esta ayuda y la verdad es darle siempre las gracias a Gustavo Incapié por tenerlo en cuenta, a la Policía Nacional por estar siempre ahí pendiente de nuestra comunidad. Detalles que no pasaron por alto y esta comunidad indígena recibió de manos de las autoridades elementos de la canasta familiar y que para la fecha se hicieron necesarios por la baja economía que algunas familias del Cabildo Zenú atraviesan venir, darles un saludo institucional, darles un saludo y sobre todo darle un mensaje que la Policía Nacional siempre los acompaña y está con ellos. Y también le trajimos pues un presente, un detalle, un mercadito que varios comerciantes nos ayudaron en esa actividad. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron en esta bonita labor y muchas gracias también a todos los representantes de esta comunidad que nos acogieron acá como si fuera la casa nuestra y estamos muy contentos de hacer esta actividad y vamos a seguir también en otras comunidades haciendo lo mismo. A esta comunidad que tanto lo necesita. Esta muestra afectuosa entre autoridades de policía y comunidad indígena permitió resguardar la tranquilidad no solo para ellos, también minimizó el daño que en tiempos anteriores atravesaron por causa del conflicto armado. Es Una estrategia institucional, eh, comunidades como manifestaba víctimas del conflicto, comunidades que en ocasiones son olvidadas. Pero bueno, eh, como te decía, estamos como institución diciéndoles que cuenten con nosotros como policía y la importancia es que esto nos, a, nos ayuda a hacer lazos de integralidad, lazos de amistad y sobre todo de que siempre estamos aquí en, pendientes de ellos y para atender cualquier requerimiento, a pesar que ellos tienen su jurisdicción indígena interna. Y es una comunidad que no genera ningún inconveniente, una comunidad que no genera motivos de policía, porque son muy organizados y al interior de esa comunidad eh, tienen sus propias reglas y normas, que eso hace que entre ellos mismos al interior, pues obviamente, eh, generen sus, sus estrategias y sus costumbres y sus, y sus cosas especiales dentro de ellos. Cuando ya algún tema pasa a lo penal, ya nos llaman a nosotros justicia ordinaria ya puede ingresar, pero todo muy coordinado. Esta estrategia institucional seguirá generando espacios de concertación, diálogo y apoyo, aun cuando se trata de garantizar la alimentación de las familias indígenas que fueron víctimas del conflicto armado en el país.